iniciamos la sesión de hoy. ¿Cómo te sientes? ¡Ay, me siento mal! Ay, querida, tú estás sucia desde que te comiste todo el barrio. ¡Ay! ¿Usted qué clase de psicóloga, eh? Ay, perdón. Sí, sí, es verdad. Dale. Ay, no, esos psicólogos que ofrece la EPS. ¿Cuál es tu problema? Mis amigas ya no me quieren. ¿Por qué? Cuéntame. Ay, no, chicas, si les contara, tengo el mejor novio del mundo, mejor dicho, detallista, hermoso, amable, me consiente. Ay, no, a mí me da un desespero cuando veo a una amiga tragar a su medio hombre. ¡Ah! Disculpa, ¿estás hablando de mi marido? Decile María, porque ese no le gusta cabalgar, sino que lo cabalgue. ¡Esa man ya se ha visto Barbie 5 veces! ¡Ay, no! ¡Pussy, deberías! Quería, te haré 3 razones por las que no me... 1, en el cielo no hay aguardiente. 2, si me ahorco me excito. Y 3, si me... le estaría haciendo un favor a ustedes. Y yo no le hago favores a nadie. ¡Ay, no! ¡Ay, amiga, te destruyeron! ¡Catita! ¡Catarararara! Te haré un consejo. No dejes que ningún hombre haga reír a tu hombre, porque donde cabe la risa, cabe la longaniza. ¡Pussy, ya! Ana, y vos no te rías que tu novio es bombero. ¿Qué? ¿Cómo así que bombero? Sí, porque le encanta coger manguera. ¡Sí, mamita! No fue lo que faltaba. Ahora resulta que mi novio es una loca como el de Cata. ¡Ey! Vos lo que sos es una bochinchera reprimida. El mozo de tu novio siempre le hace un chupón en el cuello y te llega a la casa con cuello ortopédico. Dice que le duele la nuca. ¡Ah! ¡A mí no me volvés a hablar! ¡A mí tampoco! ¡Suéltate aquí! ¡Ay, no, para que dije mal! ¡Nos vamos a ver mañana! Amor, ya llegué. Y yo ya me voy. ¿Qué haces vestido así? Es que me voy a ir a ver Barbie con un amigo. Hola. Amor, llegaste. ¿Otra vez con el cuello ortopédico? Sí, amor. Y por eso no me hablan, por decir la verdad. Ok, el problema está es cómo tú dices las cosas. Eres muy imprudente. ¿Usted se graduó en el SENA o en la universidad? En el SENA. Vara, si yo perdiendo mi tiempo con usted, ambulu, chao. Ay, no. ¡Oh, my God! Talking to you.